una imagen tan remanida, tan vista, y sin embargo que de algún modo sigue indignando, sobre todo para los que todos los días se levantan, se ponen el reloj y salen, señor, con el tiempo suficiente como para eventualmente dejar pasar uno o dos trenes y eventualmente en el tercero poder subirse, digo, por el espacio, señor, en horas pico. Y eso que estamos en una hora pico en donde ya está cediendo lo peor de la mañana en términos de viajar, porque a la hora que tenés que llegar a Retiro, ya quienes salieron de la zona de Pilar para tomar el Belgrano Norte y llegar, por ejemplo, a Retiro o a algunas de las estaciones, bueno, han salido con un poco más de tiempo. La imagen es esta, un tren diésel cuyas puertas, al no cerrar de manera automática, quedan abiertas, y entonces la vieja y mala costumbre de viajar colgado, agarrado del estribo. Cuando digo vieja y mala costumbre, tiene que ver, por supuesto, con el colapso de la cantidad de gente y del lugar que falta muchas veces. Pero vos sabés que hicimos esta recorrida hace 10 días y en algún momento del trayecto, este Boulogne-sur-Mer es una de las estaciones en donde baja mucha gente y sube otra. Pero vos sabés que si mirás, y ahora cuando arranquen, hay algunos blancos dentro del vagón. Y sin embargo, está esta cuestión de la costumbre. Por supuesto, no es que hay mucho lugar. A ver, no crean que acá adentro tenés vacío y la gente está colgada. No, se generan empujones, se generan situaciones en donde si tenés tu mochila o el carrito para los chicos que van al colegio y demás, se genera una complicación y muy fuerte. Pero bueno, la realidad es esta. Esto por un lado, ahora van a ver cuando se va el tren esta imagen, que es la del peligro, porque la realidad es que sí implica un peligro. Se te engancha una mochila a la zona de los puertos. Digamos, estamos describiendo algo que parece una obviedad y no por obvio deja de pasar. Fíjate, hasta el borde de las zapatillas ahí rozando con andenes, que de paso se ha dicho, estos andenes son los provisorios en el marco de una obra estructural importante, aunque uno sienta que lo importante será cuando recambien finalmente los vagones, todas las formaciones, que se supone que es un plan para más adelante, para cuando se termine esta etapa, que es la de poner a punto los andenes, toda esta remodelación que se encaró y